Representamos un sector que genera más de 160 mil empleos. Hacemos parte de las principales asociaciones florales del mundo y representamos a nuestro país en ellas. Por nuestros aportes, el Gobierno Nacional aseguró que la flor colombiana es el símbolo de esperanza y la recuperación del país. Asoconflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras. Es más lo que nos une. Construyamos juntos un país floricultor. Los ácaros siempre han sido una de las plagas que más afecta la producción de flores del país. ADN Verde ha trabajado en la búsqueda constante de formulaciones innovadoras y altamente efectivas para poner al servicio de los floricultores. En el año 2010, ADN Verde desarrolló y patentó el primer bioacaricida a base de extractos de las plantas Goebelia y Keiserlingia llamado ADN Mite 1, el cual es altamente efectivo para el control de formas inmaduras de los ácaros. Tiempo después se registró y patentó el bioacaricida adulticida ADN Milbe, que por su formulación especial se puede usar en mezcla con aceites minerales o productos de síntesis química, y finalmente en el 2019 se logró una fórmula única a partir de la mezcla de extractos y aceites vegetales con actividad ovicida, que dio origen al primer acaricida ovicida 100% natural vendido en Colombia llamado ADN EC. Los tres bioacaricidas siguen vigentes en el mercado y han sido catalogados como una de las mejores herramientas de bajo impacto ambiental para el control de ácaros plaga en los cultivos agrícolas, por su alta efectividad y por la reducción de la carga química lograda al integrarlos en los programas de manejo. En ADN Verde somos expertos en el desarrollo de acaricidas 100% naturales y altamente efectivos, por lo que podemos ser sus mejores aliados al momento de combatir los ácaros plaga en sus cultivos. Bueno, muy buenas tardes a los que nos acompañan hoy en la sexta charla de CIFLOR, el Simposio Internacional de la Floricultura, que por temas que todos sabemos hemos incursionado en la virtualidad, pero queriendo llevándoles toda la información técnica que el simposio ofrece a sus fincas y a sus colaboradores. Hoy nos acompaña un investigador de la Universidad Católica de Oriente, Carlos Eduardo Giraldo, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Oriente, líder del Grupo de Investigación de Sanidad Vegetal, docente universitario desde el 2008 hasta la fecha de la Universidad de Antioquia y de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, obviamente, y de la Universidad Católica de Oriente. Investigador asociado en Colciencias de la convocatoria del 2019, director de proyectos de investigación desde el 2008, asesor de trabajos de maestría y pregrado, autor de 20 publicaciones científicas sobre ciclos de vida, taxonomía y ecología de mariposas y monitoreo y modelación de poblaciones plagas en sistemas agrícolas, autor de capítulos de libro, autor científico de libros de divulgación, evaluador de tesis doctorales, evaluador de tesis de maestría y trabajos para la publicación científica. Conferencista magistral en 5 eventos académicos, gestor y organizador de 2 eventos académicos internacionales. Un súper conferencista para el día de hoy, un tema que es muy importante, que es el tema de TRIPS en el cultivo de crisantemo. Hoy veremos entonces un pequeño resumen. El crisantemo es una de las flores exportadas desde Colombia con mayor prestigio en el mundo. Sin embargo, insectos plaga como los TRIPS han sido una limitante histórica para la producción y la exportación.
por los daños estéticos generados, la transmisión del virus y su importancia cuarentenaria, aunque todos los predios destinados a exportación realizan estrictos monitoreos, poco se sabe aún del comportamiento poblacional de los TRIPS en los cultivos, probablemente por falta de estandarización de los métodos implementados y limitaciones asociadas al análisis de los datos. En este trabajo se resumen los hallazgos de 4 años de investigación realizados con el objetivo de mejorar los métodos de monitoreo para TRIPS implementados en cultivos de crisantemos del oriente antioqueño. Los resultados sugieren que los métodos de monitoreo pueden optimizarse en términos de esfuerzo, distribución y asociación a la fenología de las plantas. Esto abre un panorama un poco más explorado en torno al efecto real de los pesticidas y las labores culturales implementadas con el control de las poblaciones de TRIPS en los cultivos de crisantemo. Muy importante, Carlos, bienvenido a Ciflor. Un gusto darle este espacio para que nuestros productores conozcan un poco más de su trabajo de investigación. Así que con ustedes, Carlos, y al final nos vemos en la sesión de preguntas. Y recuerden, pueden poner sus preguntas en el chat durante toda la conferencia y también pueden calificar esta charla de Ciflor. Para nosotros es importante buscar siempre la mejoría. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes. Como ya me presentaron, soy docente investigador de la Universidad Católica de Oriente. Y les voy a tratar de resumir un poco lo que hemos venido haciendo, tratando de evaluar esos métodos de monitoreo de TRIPS en los cultivos de crisantemo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, muy bien. Voy a hablar un poco, muy, muy poco, sobre floricultura, algo de lo que son interceptaciones por plagas en los cultivos ornamentales, particularmente TRIPS en crisantemo, y un poco vamos a refrescar lo que son los conceptos alrededor del manejo integral de plagas, y posteriormente entonces voy a compartir con ustedes las experiencias que tenemos en torno a esta evaluación de los métodos de monitoreo de TRIPS, particularmente evaluando tipo de trampa, color, relación entre métodos de monitoreo, esfuerzo mínimo y distribución espacial, y finalmente vamos a terminar con la relación que estas poblaciones de TRIPS pueden tener con la fenología del cultivo. Bueno, muy bien. Seguramente muchas de las personas que están en sala me pueden enseñar a mí un montón sobre esto. Sabemos que la floricultura tiene un lugar privilegiado, la floricultura colombiana tiene un lugar privilegiado en el mundo. Tiene flores de alto estándar y que tienen un reconocimiento mundial. Somos el segundo país en el mundo. La actividad económica está representando alrededor del 17% del impuesto de renta del agro colombiano. Y sabemos que de forma directa está generando más de 90.000 empleos en las zonas rurales. Particularmente en crisantemo, sabemos que se concentran alrededor de unas 800 hectáreas y que esto representa alrededor del 10% de los ornamentales en el país. La floricultura entonces es un negocio, ha sido un negocio ya por más de 40 años y seguirá siendo un negocio, esperamos todos. Esto lo están mostrando las áreas sembradas que continúan en aumento, así como la producción asociada a estas áreas. Las zonas productoras se concentran particularmente en la región andina y en Antioquia particularmente es mucho más fuerte en la producción de hortensias y crisantemos, sobre lo cual vamos a tratar hoy, que es particularmente plagas en el cultivo de crisantemo. Aunque las interceptaciones que se realizan en puertos internacionales, digamos, son muy dinámicas en este momento. Bueno, el año pasado este era el panorama entre junio y julio para Estados Unidos y para Australia. Tenían un papel primordial los noctuidos o los lepidópteros. Sin embargo, los TRIPS siguen apareciendo en esas interceptaciones. En su momento lo fueron los minadores, digamos, hace un par de años lo eran los minadores, pero los TRIPS siempre presentan, digamos, esa incidencia o ese porcentaje importante en la interceptación en los diferentes puertos, particularmente en Australia, continúan siendo representando un porcentaje importante de esas interceptaciones.
Esto es un problema fitosanitario recurrente, se presenta varias veces se abordan el tema y se dice siempre estamos teniendo los mismos problemas. Este es uno de los boletines del ICA del año pasado y arrancan con particularmente TRIPS, o sea, alertas fitosanitarias con resaltando los TRIPS, el papel de los TRIPS en estas, en este tema. Este tipo de situaciones llevó a que se presentaran, a que convocaran una reunión por parte del ICA para hablar particularmente sobre el tema de control de TRIPS en Crisantemo, en la Universidad Católica de Oriente, donde laboro, donde trabajo. Eso fue en 2015. En esa reunión se dividieron, digamos, se dividió todo el auditorio por secciones que iban a trabajar los diferentes aspectos del control de TRIPS. Entonces, habían unos grupos que se sentaron a discutir sobre control químico, en otros se sentaron a discutir sobre controles biológicos, control cultural, y por la doctora Berta Miriam fue invitada a esta charla, iba simplemente como asistente a escuchar. No estaba muy relacionada con el tema en ese momento, apenas estaba retomando, digamos, el trabajo con la parte agrícola. Y una de las cosas que me dicen en ese panel de discusión sobre el control químico, era el tema que menos manejaba en ese momento, y me ha interesado mucho varios aspectos al respecto, y era cómo se sabe si realmente el control químico que se está haciendo está funcionando, porque se generaban comentarios, por ejemplo, en la sala de colegas que decían, bueno, estamos haciendo pruebas antes de llevar los productos a campo y solamente estamos aplicando aquellos productos que la mortalidad supera el 80%. Pero entonces eso genera un interrogante grande y es, entonces, ¿qué pasa con el otro 20% que en laboratorio está mostrando esa resistencia? Entonces, si eso pasa en laboratorio, ¿qué puede estar pasando en campo? Entonces, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿cómo funcionan cómo sabemos que funcionan esos controles químicos? Y eso nos lleva directamente a, bueno, cómo se están monitoreando las plagas, tanto antes como después de las aplicaciones, para saber si ese control está funcionando o no. Entonces, ahí hablábamos de los dos tipos de monitoreo que se realizan, y la pregunta es, bueno, si se hacen los dos tipos de monitoreo, ¿por qué esos dos monitoreos no se están relacionando? Si deberían mostrarnos relaciones sobre lo que está pasando, su relación con lo que está pasando en la población dentro de los cultivos. Si nos devolvemos a los esquemas o a lo que trabaja el MIPE, o la naturaleza, lo que es el manejo integrado, este es un esquema muy reciente del año pasado, en que ya se incluyen aspectos sociales, económicos muy importantes a la hora de tomar decisiones. Siempre esto va a influir a la hora de tomar decisiones, pero siempre, así se incluyen ahora actualmente este tipo de factores, siempre el monitoreo tiene un papel importante o crucial dentro de lo que es un manejo, un programa de manejo integrado. Si lo miramos un poco más en detalle, la parte técnica de ese manejo integrado, debe arrancar entendiendo muy bien la relación que tiene el artrópodo o particularmente el patógeno con la planta, en este caso la interacción que hay entre el insecto y la planta, los ciclos de vida, las identificaciones. Posteriormente, una vez identificado cuáles son esos artrópodos o esos insectos que están ocasionando daños, viene un proceso de monitoreo. El monitoreo es básicamente una muestra repetida en el tiempo, que nos permite saber cuáles son las fluctuaciones de las poblaciones en el campo. Después de eso tenemos una toma de decisiones. Esta toma de decisiones se basa en umbrales de acción y niveles de daño económico para muchos cultivos. Sin embargo, sabemos que en los ornamentales, por la naturaleza del cultivo, la tolerancia es cero. Entonces, digamos que esos umbrales se han dejado un poco de lado, particularmente en ornamentales. Pero se supone que para muchos cultivos, esos umbrales nos permiten tomar una decisión acerca del control. Se evalúan las diferentes estrategias disponibles de control, se toman esas medidas de control y posteriormente se tiene que evaluar si ese método de control funcionó o no funcionó para controlar particularmente la situación que estábamos abordando. Pero si falla el monitoreo, en alguno de sus pasos, o simplemente la forma como se analizan los datos del monitoreo, muy probablemente entonces también está fallando la evaluación. Y si esto sucede, no hay relación directa entre monitoreo y evaluación. Entonces no sabemos si este control que estamos ejerciendo va a tener un efecto directo sobre las
va a tener un efecto directo realmente sobre las poblaciones plaga. Un segundo. Muy bien. Particularmente, el enemigo, por llamarlo de alguna manera, al cual nos estamos enfrentando, son estos insectos del orden Tizanóptera. Sabemos que reciben su nombre por tener alas flecosas que les permiten unas estrategias de escape y de movimiento bastante particulares. Sabemos que son, en términos reproductivos, son supremamente diversos. Pueden tener reproducción sexual, pueden haber haploidiploides, haploides. Se dice que son malos voladores. Hay estudios que dicen que pueden desplazarse hasta 94 metros ayudados por corrientes de aire, pero esto todavía está, digamos que esto tiene mucho todavía por evaluarse. Se conoce que son atraídos a las flores, flores particularmente de color, se dice que amarillo, azul y blanco. Tienen un comportamiento tigmotáxico, esos tienen tigmotaxismo positivo, o sea, siempre tienen que estar en contacto con una superficie. Y esto hace muy difícil su control a través de productos de síntesis química, pues, o de contacto, en caso particular. Y se supone que son también atraídos a sesquiterpenos o a señales químicas, pues, volátiles. Una de las características importantes es que varias especies pueden ser transmisoras de virus importantes para la agricultura, y particularmente en crisantemo hablamos de TCW como uno de los principales. Aquí, por poner un ejemplo, Frankiniella occidentalis, uno tal vez de los más frecuentes en los cultivos. Se sabe que por lo menos en el oriente antioqueño, se sabe que hay alrededor de unas 6 especies, pero este es uno de los más frecuentes. Pero uno de los factores más importantes alrededor de los thrips es que presentan resistencias e insecticidas. Entonces, solamente para estas 2 especies, Frankiniella occidentalis y Thrips tabaci, se han reportado 287 casos de resistencia a pesticidas. Si ustedes entran a la página de resistencia, a la Organización de Resistencia a Insecticidas, van a encontrar estos reportes para tanto para Frankiniella occidentalis como para Thrips tabaci. Bueno, cuando hablamos de casos es particularmente poblaciones resistentes a diferentes tipos de moléculas. Entonces, esto es un montón de poblaciones resistentes, un montón de casos de resistencia. Muy bien, si nos devolvemos un poco, el MIPE nació como una respuesta a la resistencia a insecticidas. Entonces, el MIPE como disciplina surgió cuando el manejo químico a través exclusivamente de moléculas de síntesis química falló y se tuvo que volver a explorar, digamos, otros métodos de control. El MIPE, como veíamos anteriormente, tiene una relación directa con el monitoreo, y particularmente para el TREPS realizamos tanto monitoreo directo como indirecto. Monitoreo directo consiste en las etapas iniciales, consiste en inspección directa de los tejidos y posteriormente sacudiendo las ramas, las flores sobre una superficie blanca, y el monitoreo indirecto a través de trampeo. Es básicamente láminas normalmente plásticas de color con un pegante comercial o con un pegante simplemente que atrape o que intercepte los insectos. Cuando uno comienza a revisar esos métodos de monitoreo, se encuentra con eso. Esto es un artículo publicado por el doctor Cloyd en 2009, él, si no estoy mal, estuvo invitado a este mismo simposio hace un par de años. Entonces él decía, particularmente para Frankiniella occidentalis, que parecía que el manejo de la especie en los cultivos de ornamentales bajo invernadero era una situación como un impasse, una situación que no tenía como una aparente solución. Y él planteaba, dentro de todas esas diferentes aspectos alrededor de Frankiniella en cultivos de ornamentales, él planteaba particularmente en la inspección o en la exploración de búsqueda de estos insectos, 2 aspectos muy importantes que se resumen en este párrafo. Uno es que se dice que para los adultos, en este caso particular, las trampas amarillas y azules son las ideales. Sin embargo, no había un acuerdo sobre cuál era la más atractiva. Y otro aspecto interesante es que también se realizan inspecciones directas, él las menciona, pero que no se sabe muy bien cuál es la relación o cómo se relacionan las capturas que se tienen en las trampas con los monitoreos directos. Muy bien. Entonces, nuevamente se generan esas preguntas y esto nos lleva a seguir
incrementando los cuestionamientos, particularmente en los cultivos de crisantemo del Oriente. Eso todo el tiempo me llevaba a conversar con colegas y a indagar al respecto de esto y con las autoridades, digamos, también del ICA, involucradas en este sentido, particularmente en manejo de estas poblaciones plaga. Entonces, una de esas preguntas es, bueno, ¿el monitoreo directo se realiza solo por incidencias o también se evalúan las abundancias? Cuando estamos teniendo esas lecturas, esos monitoreos directos, ¿tomamos los datos de incidencia o también tomamos los datos de abundancia? Otro de los aspectos es, con el monitoreo indirecto, esas trampas, ¿por qué ese color y no otro? Uno va a cultivos en que encuentra trampas de color amarillo, otros cultivos las tienen azules, otros cultivos tienen blancas y amarillas, otros blancas y azules, y entonces no hay como un consenso alrededor de cuál es el color que realmente se debería usar y por qué usarlo. Otra de las preguntas era el tamaño, ¿por qué trampas de diferente tamaño? Hay cultivos donde uno veía trampas de aproximadamente unos 17 centímetros por 10 y en otros se encontraba trampas cuadradas un poco más pequeñas. La otra pregunta asociada a esto era, ¿dónde se ubican las trampas y por qué en esa posición? Nuevamente, no solamente dónde se ubican, sino a qué densidad se ponen, cuántas trampas debo ubicar en una nave, cuántas trampas debo ubicar en un bloque. Todas estas preguntas, me encontré con diferentes respuestas, pero no había un consenso. Y en muchos casos, la respuesta era no, realmente no lo sabemos, siempre se ha hecho de esta manera. Otra de las preguntas era, bueno, ¿con qué frecuencia hay que leer esas trampas? Muy bien. Nuevamente, lo que les mencionaba ahorita, si los dos monitoreos nos están hablando sobre la población, esos dos monitoreos se deberían relacionar. ¿Por qué no encontramos la relación o cuál es la relación que realmente tienen? Y otra es, ¿realmente esos monitoreos nos están hablando sobre cuál es la dinámica de la población en los cultivos o no? Esto es un factor, esto es un elemento bastante importante porque se supone que es lo que nos va a permitir hacer un manejo y posteriormente evaluar si ese manejo está funcionando o no. Esto llevó a que formuláramos un proyecto de investigación que fue apoyado por la universidad, por la convocatoria interna de investigación y desarrollo de la universidad donde trabajo, la Universidad Católica de Oriente, y entonces quisimos tratar de responder esto. Particularmente queríamos identificar cuál era el color de trampa más atractivo para nuestras condiciones. Digamos que el trabajo con trampa se ha hecho muchas veces, se ha hecho en la sabana de Bogotá, se hizo en la sabana de Bogotá para crisantemos, pero no se había hecho en nuestro, en el oriente antioqueño, en los cultivos que tenemos acá, donde se concentra la mayor cantidad de crisantemo del país. Por otra parte, era evaluar si había una relación realmente poblacional entre un método intensivo de monitoreo indirecto y un método de monitoreo directo. Posteriormente, tratamos de evaluar cuál era el esfuerzo mínimo que se necesitaba para que se sigan manteniendo, para poder revelar, digamos, la dinámica de las poblaciones en los cultivos. Nuevamente, acerca de la distribución espacial, ¿dónde realmente deberíamos ubicar las trampas? Si uno habla con productores o con técnicos en el cultivo, muchos dicen, no, es que los trips me están llegando del vecino, están desasociados al borde del cultivo. Otros decían, no, los trips los tengo todo el tiempo cerca del camino, donde hay zonas más secas. Entonces no hay un consenso al respecto de eso, entonces quisimos evaluar esa distribución espacial. Y posteriormente modelar las dinámicas poblacionales de los trips y mirar si esto se estaba asociando o no con la fenología del cultivo. Muy bien. El primer ejercicio lo hicimos en un cultivo comercial de aquí del oriente antioqueño. Lo que hicimos fue que ubicamos placas, trampas plásticas en el cultivo, hechas a mano. Básicamente se impregnaron en el campo con pegante comercial y lo hicimos durante dos ciclos productivos. Inicialmente, lo que hicimos fue esto, evaluar 10 colores distintos, incluidos blanco y negro. El blanco se asume como ausencia de color y el negro se asume como todos los colores juntos y por eso no se manifiesta, digamos, todas las longitudes de onda juntas más bien, por eso no se manifiesta como un color. ¿Listo? Entonces incluimos 8 colores, incluidos más blanco y negro, para un total de 10 tratamientos. Utilizamos 9 trampas por color, por cama, o sea, montamos, como pueden ver aquí en la imagen, montamos 30 camas en cada una de las camas. O sea, teníamos 9 réplicas de cada color en una cama, como ven es un muestreo supremamente intensivo, un muestreo indirecto muy, muy intensivo. Y esas trampas, fueron reemplazadas semanalmente. Y se hacían las lecturas semanalmente.
particularmente buscamos variedades un poco susceptibles, en ese caso para el histórico de ese cultivo, trabajamos sobre Atlantis White. Y la hipótesis nula, digamos, era que no había diferencias en las capturas medias que teníamos en un color o en el otro. Muy bien. Bueno, las trampas las ubicamos a 7 centímetros del dosel y se fueron subiendo cada semana a medida que el cultivo lo requería, pues, acorde al crecimiento del cultivo. Muy bien, esto se hizo durante 8 semanas del cultivo. Una semana después del trasplante comenzamos y se hicieron las lecturas durante 8 semanas del cultivo. Para tratar de caracterizar ese color y hacerlo menos subjetivo, entonces hicimos un análisis de espectrofotometría. Entonces, en el laboratorio de biofísica de la Universidad de Antioquia, apoyados por el doctor Marco Giraldo, entonces evaluamos la refractancia de esas trampas, de esas placas o esas láminas comerciales, y evaluamos los diferentes colores en términos de su longitud de onda y cuál era el pico de reflectancia que presentaban en esas diferentes longitudes de onda. Eso se realizó en un espectrofotómetro Avantis y se analizaron los datos con un programa Avasoft. Muy bien. Estos son los primeros resultados. Entonces, la captura que teníamos para todas las semanas, la captura se presenta aquí en este primer gráfico. Entonces, una cosa interesante es que el amarillo, en nuestro caso, no era el color que más atraía a trips. Y otra de las cosas interesantes era que el verde no les atraía para nada, ni el verde oscuro, ni el verde, llamémoslo verde limón, no les atraía en este caso a los trips. O sea, los trips no están llegando, disculpen, los trips no están llegando a las plantas porque sean verdes. Aparecen dos colores que son el magenta y el morado, casi con los mismos niveles de captura, y muy a la par, digamos, de estos otros, del azul y el blanco. Les decía que el blanco no es un color en particular. El blanco lo que hace es reflejar todas las longitudes de onda, no absorber ninguna. Entonces, teóricamente debería atraer a los trips o a cualquier insecto que sea atraído a cualquier otro color. Muy bien. Bueno, entre estos colores no encontrábamos diferencias significativas. Tuvimos 6.462 individuos capturados en esas tres camas que se leyeron, como les dije, durante 8 semanas. Una de las cosas interesantes es que si ustedes miran el perfil espectrofotométrico de los colores violeta y rosa, tienen un pico en azul. Particularmente el magenta o el rosa tiene un pico en azul, pero también tiene un pico en rojo. Y si revisan la diapositiva anterior, el rojo realmente no les interesa a los trips. O sea, ellos son capaces de discriminar este pico en azul. Y el morado también tiene un pico, digamos, en la misma longitud de onda. Entonces, esto es una cosa que nos permite comenzar a identificar cuáles son, digamos, esas longitudes que más atraen a los trips. Si revisamos ese trabajo que les comenté, hecho en Crisantemo, pero en la sabana de Bogotá, hace ya bastante tiempo, esto es un trabajo del 93, los autores encontraron que blanco, morado y amarillo tenían niveles de captura interesantes, particularmente el blanco. Ya les dije que el blanco no es un color en particular, sino que refleja todas las longitudes de onda, por tanto debería atraer todos los insectos, y el color morado, el amarillo fue el que menos atrajo en este caso. Entonces, quiero que tengan esta imagen en la mente porque la voy a retomar más tarde. Muy bien, estos fueron los días muestreados y esas fueron las capturas. Entonces, nuevamente, identificando que en esa longitud de onda particular era donde se tenían las mayores capturas, entonces desglosamos nuevamente para esa longitud de onda las diferentes reflectancias. Estos colores todos tienen un pico de reflectancia, particularmente en el azul, pero tienen diferentes porcentajes de reflectancia. Entonces, la longitud de onda, el pico es en la misma longitud de onda, pero tienen porcentajes de reflectancia distintos. Excluimos el blanco por obvias razones, aunque fue el que más atrajo inicialmente, sabemos que son todos los colores, digámoslo así. Muy bien. Bueno, nuevamente montamos el ensayo
se hizo de la misma manera, se montaron 30 trampas en el cultivo, se leyeron semanalmente y estos fueron los resultados. Particularmente encontramos que para estos tres tonos de azul no había diferencias significativas, pero las capturas, ahorita fueron 6.400, en este caso las capturas en el mismo periodo fueron 14.000 capturas, más de 14.000 individuos capturados. Si vemos particularmente el perfil espectrofotométrico de esos colores, los vemos por acá. Entonces lo que nos está mostrando es que colores con menor reflectancia tenían unas mayores capturas, comparado con algunos de los colores comerciales o de los colores que se encontraban en los cultivos que usaban para el trampeo. Muy bien. Para esos dos experimentos, entonces, una de las cosas interesantes es que esa optimización del color nos traía mayores capturas. Obviamente puede estar asociado particularmente a las dinámicas propias del cultivo. Muy bien. Este es un gráfico de superficies de respuesta. Aquí lo que está relacionando es la longitud de onda y la reflectancia. Entonces vemos que menores reflectancias en una longitud de onda cercana a los 420 nanómetros tenían las mayores capturas en promedio. Cuando tratamos de rastrear el manejo químico, recuerden que esto es en un cultivo comercial. O sea, nosotros en ningún momento se intervino las labores culturales del cultivo. O sea, el cultivo seguía teniendo los mismos programas de fertilización, de control químico, y nosotros simplemente lo que hacíamos era leer las capturas que se tenían de los trips en esas trampas, retirar y reemplazar semanalmente. Entonces, quiero que miren este comportamiento. Hay diferentes productos empleados, en ocasiones más de dos aplicaciones por semana, pero miren el segundo experimento. En el segundo experimento, ese comportamiento en el tiempo fue muy similar. Y aquí es donde nos empezamos a hacer preguntas todavía más interesantes. Entonces, ¿por qué sin importar el control químico, el comportamiento de estas poblaciones pareciera ser similar? Nuevamente les dije que tuvieran esta diapositiva en mente. Si ustedes revisan el trabajo de corredor, este tiempo está en días. Entonces, para ellos se muestra un pico cercano a los 36 días. 36 días, estamos hablando de un poco más de 5 semanas. Entonces esto nuevamente generaba preguntas al respecto de, bueno, ¿qué está pasando con esas poblaciones de trips? Probablemente ese trampeo tan intensivo nos está diciendo cosas que no nos decían poner una trampa cada 9 camas o una trampa cada 12 camas, como ocurre en muchos cultivos comerciales. Muy bien. Hasta acá, esto fue el resultado del trabajo de grado de pregrado de agronomía de Juan Manuel Vélez, uno de los muchachos que nos colaboró en el estudio. Bueno, la siguiente pregunta era si los monitoreos se relacionaban. Entonces, cada uno de esos trampas, o sea, cada metro, durante 30 metros, un metro con 20, digámoslo así, se estaba haciendo monitoreo directo. Y en ese sentido nos colaboraron las monitoras del cultivo. Hacer ese monitoreo directo, pero no hacerlo 3 veces en una cama, sino hacerlo 30 veces en una cama. Y cuando veíamos eso, este gráfico como que nos muestra como si en el eje primario, en el eje Y primario, tenemos los trips por cama, el monitoreo directo, y en el eje secundario tenemos el promedio de trips por trampas, vemos como que sí parecieran relacionarse los dos monitoreos. Cuando revisamos entonces los datos, cuando comenzamos a analizar los datos, aquí en el eje X tienen los trips por cama, o sea, esto es monitoreo directo, y en el eje Y tienen el promedio de trips por trampa, encontramos que realmente sí hay una correlación positiva, ¿sí? Una correlación del 0.638, 0.64, y que es significativa, o sea, realmente los dos monitoreos sí se están relacionando. Si vamos un poquitico más profundo a ese monitoreo y evaluamos la relación ya no de todos los trips, aquí eran todos los trips, sino particularmente de las larvas o de las ninfas, técnicamente hablando, las ninfas que encontramos en esas camas, entonces vemos que la correlación mejora todavía más. Esa correlación en este caso fue del 0.78, también fue significativa. Cuando lo relacionamos, obviamente, con la cantidad de trips, el promedio de trips por trampa.
Si hacemos esta comparación con los adultos, ya no con las larvas, sino con los adultos que encontramos en la cama, o sea, el monitoreo directo nuevamente en el eje X como variable independiente, y el monitoreo indirecto como variable independiente, el promedio por trampa, vemos que en este caso no hay una correlación, es una correlación negativa, es muy baja, pero realmente no es significativa. O sea, realmente lo que estamos capturando en adultos no se está relacionando con los adultos que encontramos en el monitoreo directo, y eso es muy particular. Cuando evaluamos realmente cuánto del monitoreo directo, esto es, en este caso este es monitoreo directo, cuántos trips en total hay por cama, contra las larvas, vemos que las larvas están representando un alto porcentaje de lo que es ese monitoreo directo. O sea, cuando hacemos monitoreo directo sobre las plantas, más de un 90% de lo que estamos encontrando son larvas. Entonces, si esto es así, si es una correlación tan alta, 0.94, y es significativa, entonces, ¿por qué estamos contando, discriminando qué es adulto y qué es larva? Probablemente no tenga sentido hacer la discriminación y podríamos quedarnos con la lectura de larvas en el monitoreo directo y la lectura de adultos en el monitoreo indirecto. Si esto es así, si esos dos monitoreos se relacionan, uno podría usarlos a la inversa. O sea, usar el monitoreo indirecto, que en teoría es más económico, como un predictor de lo que nos está pasando en el monitoreo directo. ¿Sí? A través de una correlación. Entonces, en este caso, esta ecuación nos está mostrando en el eje Y, nos dice cuál es el conteo que esperamos en 90 plantas por cama. El eje X, particularmente, es el promedio de trips capturados en 9 trampas de color azul. ¿Por qué 9 trampas de color azul? Porque fue el color que estandarizamos y que optimizamos y con el cual tomamos los datos. O sea, es un muestreo supremamente intensivo, ¿sí? Pero hay una correlación. Si esto es así, entonces tendríamos un uso potencial para el monitoreo predictivo en los cultivos de crisantemo. Esto fue el trabajo de grado de Carlos Mario Mejía, hoy agrónomo de la Universidad Católica. Como les decía, es un muestreo muy, muy intensivo. Este trabajo lo pueden encontrar ya en la revista Metroflor. Quisimos que fuera de divulgación, que la gente pudiera entrar mucho más rápido a, digamos, a implementar este tipo de análisis y sobre todo a validar. ¿Por qué? Porque sabemos que el monitoreo indirecto no es tan intensivo en los cultivos comerciales. Entonces, la idea es poder validar esto. Pero ya hay un primer paso. ¿Cómo se podrían relacionar estos dos monitoreos? Muy bien. Entonces, sabemos que no podemos montar 9 trampas por cama. Es demasiado, no es logísticamente viable, no es económicamente viable. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo mínimo de monitoreo que necesitamos para poder evaluar las poblaciones de trips en los cultivos de crisantemo? Entonces, lo que hicimos fue utilizar una intensidad de muestreo comercial. Normalmente es una trampa o una placa cada 9 camas. Y evaluamos otras muy intensivas, que son 5 trampas o 5 placas por cama. Entonces fuimos desde un monitoreo que es supremamente intensivo hasta un monitoreo que es el monitoreo, digamos, un monitoreo comercial y uno mucho menor, que es una trampa cada 15 camas. Muy bien. Esto fue en otro cultivo comercial nuevamente. O sea, ya estamos hablando de un ciclo distinto en otro predio. Cuando dispusimos estas trampas, entonces ya no eran sobre una sola variedad, sino que eran 8 variedades. Igual se utilizaron las trampas ya con ese azul que encontramos que era el más atrayente. Y lo que hicimos fue entonces evaluar durante todo un ciclo de crisantemo, evaluar las capturas que teníamos en estas trampas y mirar si esas densidades nos permitían reflejar esa dinámica de la población. Muy bien. Adicional a eso, entonces usamos una curva de acumulación durante la semana 5. ¿Por qué la semana 5? Porque fue la que encontramos en los trabajos previos que tenían las mayores capturas. Entonces, lo que quisimos evaluar era si en esa semana, que es donde tiene la mayor presencia o la mayor densidad de la plaga, si las trampas se saturaban o si continuaban siendo efectivas para la captura de los trips. Entonces, para eso lo que hicimos fue, durante esa semana, se muestraron las trampas durante los 7 días de la semana, se leyeron y se hizo una curva de acumulación. Muy bien.
Cuando comparamos realmente sus esfuerzos de muestreo, no encontramos muchas diferencias. O sea, no encontramos diferencias a la hora de lo que estaban capturando, el promedio, lo que capturaban, el menor esfuerzo y el mayor esfuerzo de monitoreo. Si comparábamos las variedades, encontramos variedades que parecieran ser un poco más atractivas que otras. Pero cuando hacíamos la lectura de ese muestreo intensivo nuevamente, asociado al tiempo, mostraba nuevamente un pico cercano a la semana, bueno, en la semana 5 y en la semana 6, que tenía diferencia estadística con las demás. Entonces, nuevamente, en este otro ejercicio, en un predio distinto, con intensidades relativamente altas, comparadas, bueno, muy altas comparadas con las densidades comerciales, encontrábamos nuevamente esta relación. Sin embargo, en los esfuerzos, en esas trampas que teníamos solamente una trampa cada 12 camas, una trampa cada 9 camas, perdíamos esa lectura semanal. O sea, ese pico no se manifestaba de la misma manera. Muy bien. En términos de la frecuencia de lectura, entonces, para esa semana 5 y esos 7 días de lectura durante esa semana 5, que supone que está el pico poblacional, entonces lo que hicimos fue evaluar si realmente la trampa seguía teniendo poder de captura. Y efectivamente sí. Si la trampa perdiera efectividad en la captura, se mostraría asintótica en algún punto. Si se satura, se mostraría asintótica. Pero no fue así. Lo que mostraba era una línea recta, creciente. Y la ecuación lo que nos dice es que cada día, particularmente para este ejercicio donde están todas las trampas, se evaluaron 10 trampas que fueron leídas diariamente, ¿listo? Durante la semana 5. Y particularmente para esas trampas, lo que nos decía era que tenía un promedio de captura de 5.4 trips diariamente. O sea, si dejáramos la trampa expuesta 10 días, tendríamos una captura promedio o media de 56 trips, ¿sí? Pero si lo notan, miren que hay unas trampas que parecen tener una captura mucho más alta que otras. Entonces, cuando digamos, dividimos los datos y analizamos solamente las curvas de esas trampas, esto es lo que nos encontramos. Entonces, para este primer grupo de trampas, me devuelvo un poco. Mira, la correlación es una correlación relativamente alta, 0.53, y es significativa, ¿sí? Pero miren cuando evaluamos particularmente esas trampas de manera individual. Entonces, este grupo de trampas, ya la correlación es de 0.91, nuevamente significativa, pero miren que las capturas ya no son de 5.2, la pendiente de esta recta ya no es de 5.2, sino que es de 9.3 trips diarios. O sea, por cada día que yo leo, encuentro un promedio de 9.3 trips más. ¿Y qué representa el intercepto aquí? Teóricamente, cuando yo simplemente voy a poner la trampa, debería tener una captura cercana a 16 trips. Y si me voy a las trampas que menos capturaron, lo que me muestran es una pendiente muchísimo menor comparada con esta. La pendiente aquí es 9.3, la pendiente aquí es 1.7. O sea, lo que me dice es que la trampa sigue siendo efectiva, está capturando, pero muchísimo menos que esta otra. Nuevamente, si yo miro esto, entonces parece que la ubicación de esa trampa y la asociación que tiene esa trampa, particularmente en una posición del cultivo o a una variedad, nos está mostrando historias distintas acerca de la población. Este fue el resultado del trabajo de la agrónoma Carolina Delgado, también colaboradora del proyecto. Muy bien. Bueno, al respecto del tamaño de las trampas, revisando la literatura, encontramos este trabajo de Paola Carrizo, que ella lo evaluó particularmente para pimientos, y ella encontró que el tamaño de 10x10 era el que más optimizaba la captura en términos de la superficie, del perímetro, pues, y de la superficie. Entonces, esta fue la razón por la cual siempre usamos esas trampas de 10x10. Muy bien, y sabemos que esas trampas en el tiempo continúan siendo efectivas cuando se hace la lectura dura cada 7 días, pues, lecturas semanales. Muy bien. Entonces, para evaluar la distribución espacial, lo que hicimos fue que ubicamos 36 trampas equidistantes a 6 metros cada una. Nuevamente se leyeron cada semana, se reemplazaron cada semana. Se hizo durante 10 semanas la evaluación, las lecturas, y lo que hicimos fue
evaluar esa distribución a partir del índice de Morishita y saber si tenía una distribución uniforme, aleatoria o agregada. Muy bien. Disculpen un segundo. Cuando uno mira para el resumen de las 10 semanas, esos son los promedios de captura por trampa. Los colores más intensos, en este caso los rojos, muestran mayores capturas promedio que los colores más claros o más azules, digámoslo así, ¿sí? El índice de Morishita lo que nos está mostrando nuevamente es que es casi uno, un poco mayor que uno. Esto fue significativo. Y lo que nos dice es que está cercano a ser una distribución agregada, pero este es el resumen de todas las 10 semanas de evaluación. Entonces, muy bien, tenemos la distribución temporal, pero esto es como si fuera una foto, o en este caso, la suma de muchas fotos. Pero entonces, ¿qué pasa en el tiempo? Cuando miramos en el tiempo, podemos obtener este tipo de gráficos. Esto es un GIF que se hizo utilizando esos diagramas, esos gráficos de superficie de respuesta durante cada una de las semanas. Entonces, el numerito que están viendo aquí en la parte superior son la semana de evaluación. Entonces, lo que nos está mostrando eso es que para un área muy uniforme, cuadrada, exactamente cuadrada, la población de los strips es muy variante. O sea, realmente no hay un patrón único. Y nos están respondiendo probablemente a otros factores. Por ejemplo, la cercanía a otras plantas. Muy bien. Finalmente, entonces, quisimos evaluar esa relación que tenían las capturas o la población, la dinámica de la población, con la fenología de las plantas. Y aquí esto se realizó en 3 predios, uno de ellos de plantas madre y otros 2 predios con flor comercial, a través de 2 experimentos ya independientes. Bueno, se utilizaron 3 bloques para los cultivos comerciales, un bloque para plantas madre. Se realizó análisis análisis foliar semanal de las diferentes, tanto de la flor comercial como de la flor de las plantas en plantas madre, de las plantas en plantas madre. Se evaluaron 4 camas por bloque. En esas camas se ubicaron 10 trampas por cama. Nuevamente, mismas trampas, mismo color, se evaluaron semanalmente, se reemplazaron semanalmente durante todo el ciclo del cultivo, 10 semanas particularmente en este caso. Y se trataron de disponer o de ubicar en variedades que fueran contrastantes en términos de qué tan susceptibles eran o no a trips, acorde a los registros, digamos, históricos del cultivo. Como resumen, tenemos que cuando comparamos particularmente, bueno, aquí más o menos que en términos generales tuvimos una captura total de 8.864 trips, un total de lecturas de trampas de 1.339, tienen una tabla de resumen con promedio y desviaciones estándar por predio, por estado fenológico, por variedad y por color de la flor. Esto es color de la flor, ¿sí? Si me devuelvo aquí un poco, miren, tenemos un amarillo altamente susceptible, 2 variedades, un blanco no susceptible, 2 variedades y púrpura susceptible. Muy bien. Entonces, esto hace referencia al color de la flor. ¿Por qué el color de la flor? Porque algunos de los técnicos nos decían, no, es que hay plantas que tienen cierto tipo de flores que son mucho más atractivas a los trips que otras. Entonces, eso fue una de las cosas que quisimos evaluar. Aspectos interesantes, por ejemplo, entre los predios, si ustedes comparan los dos predios comerciales, que son este predio 1 y este predio 2, tienen una media muy distinta en términos de las capturas. Lo mismo si comparamos las capturas que tenemos en plantas de destino comercial y en plantas reproductoras o en plantas madre. Bueno, tal vez pase esto muy rápido. ¿Cómo se hizo esa evaluación de modelos? Hay un criterio que se llama el criterio de evaluación de Akai, que evaluamos tanto modelos lineales como no lineales, y lo que voy a mostrar en esta diapositiva es particularmente
el resumen de esa evaluación de los modelos. No quiero entrar en mucho detalle porque son muchos números, tal vez se puede quedar uno perdido, digamos, en esa matriz, pero quiero resaltar esto. Entonces, aquí tienen el criterio de información de Akaike, entre más cercano a cero va a ser mucho mejor. Yo voy a decir que los datos están mucho más ajustados al modelo, o que el modelo más bien se ajustó mucho mejor a los datos de lo que encontramos en campo. Nuevamente les repito, todo esto es en cultivos comerciales, solamente leímos las trampas, no se interviene de ninguna otra forma el cultivo. Y aquí solo tengo tres de los modelos evaluados, lineal, cuadrático y gaussiano, y si ustedes comparan cualquiera de estos valores con estos, van a ver que realmente el modelo gaussiano es el que mejor se comporta, o el que mejor se comportó a la hora de describir cuál fue la dinámica de la población cuando teníamos diferentes factores evaluados. Variedades, estado, fenología, muy bien. El color de la flor, muy bien. Otra de las cosas que quiero resaltar aquí es este parámetro B de esta ecuación, particularmente el modelo gaussiano. Si ustedes entran un poquito en detalle, van a ver que varía entre 14.19 y los valores más altos están cercanos a 6. Pero casi todos ellos se están mostrando alrededor de 5, de 5.2, 5.4. Muy bien, porque eso va a ser importante. Lo vamos a mirar. Ah, bueno, y una de las... Y particularmente quiero que hagan énfasis en este porque es el modelo que voy a utilizar como ejemplo a continuación. Para el predio comercial o para la segunda finca, estos fueron los parámetros del modelo gaussiano que nos describió la población particularmente en ese sitio. Muy bien. Comparamos simplemente la dinámica poblacional o los resultados de las poblaciones para lo que fueron plantas madre y plantas destinadas a flor comercial o a exportación. Estos fueron los promedios. Entonces, obviamente es mucho más claro que tenemos mayor cantidad de capturas en las trampas que estaban dispuestas en la flor comercial que en las de plantas madre. Bueno, ¿y por qué quisimos evaluar plantas madre? Porque es un modelo contrastante, un modelo biológico contrastante. Si hay una asociación a la fenología, deberíamos tener modelos biológicos que fueran contrastantes en este sentido. Muy bien, miren que aquí el promedio está cercano a un poco más de 7 o cercano a 7 tal vez, y por aquí cercano a 13. Muy bien, ahora vamos a mirar lo que sucede particularmente con la población cuando miramos esa dinámica en el tiempo, en el cultivo. Obviamente ese es un ciclo completo, trasplante hasta floración y corte posterior, pero en plantas madre no tenemos esa... En plantas madre todo el tiempo estamos haciendo retiro de material, y lo que hicimos fue evaluar durante esas mismas 10 semanas, pero sabemos que este modelo biológico no tiene floración. Y lo que encontramos son que tienen un comportamiento distinto. Entonces, particularmente, la población de trips se comporta diferente en plantas madre que en flor comercial. Pueden haber múltiples razones, pero es importante entender que el modelo nos está permitiendo hablar algo acerca de esa dinámica de la población. ¿Y qué nos dice particularmente en este modelo, en el de flor comercial? ¿Qué nos está diciendo particularmente ese modelo? Una de las cosas es cuál fue el promedio de captura en el pico poblacional. O sea, cuando los trips alcanzaron su máxima población, que fue en este punto, tuvieron una captura en promedio por trampa de 16.24 trips. Otra de las cosas interesantes fue en qué momento se dio ese pico poblacional. Nos está diciendo este parámetro que fue en la semana 5.5. O sea, estamos hablando entre la semana 5 y 6, pues. Y otra de las cosas interesantes es la varianza. Este parámetro de acá nos está representando la varianza que tiene. Si me devuelvo un poco, estos eran los parámetros que quería que tuvieran en cuenta, particularmente para ese modelo. Entonces, el pico poblacional, el momento o el tiempo a ese pico poblacional, y en este caso, esto es desviación estándar, si la elevan al cuadrado aquí como muestra la ecuación, pues entonces van a obtener este aquí resultado en verde. Esto es importante, y es los modelos matemáticos, en este caso modelos estadísticos, aplicados a las poblaciones plagas nos permiten entender aspectos acerca de la relación que tienen
estas poblaciones con el cultivo, particularmente en este caso los trips con el crisantemo. Si comparamos las variedades, tenemos variedades que fueron muchísimo menos afectadas que otras. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si hay variedades que son más afectadas que otras, probablemente esos modelos van a variar, esos modelos van a ser distintos. Bueno, el modelo no, el modelo va a seguir siendo modelo gaussiano, como vimos en las diferentes evaluaciones, pero los parámetros de ese modelo son distintos. Y de nuevo, ¿qué quieren decir esos parámetros? Que voy a tener un pico poblacional diferente, ¿sí? Y que probablemente esos datos van a estar distribuidos de una manera diferente. Lo que sí es interesante es que para todos los modelos que mostramos o que evaluamos, el comportamiento fue similar. O sea, el pico poblacional se da alrededor de la semana 5 para el cultivo. Cada uno de estos simbolitos nos está representando una variedad distinta evaluada. Entonces hay variedades, por ejemplo, en este caso las moradas, las que están representadas con símbolos morados y azules, que parecen tener picos poblacionales mucho menores que otras variedades que en este caso tienen símbolos naranjas, verdes. ¿Sí? ¿Qué nos está variando? Nos están variando los parámetros del modelo. Lo que sí nos están diciendo es que casi todas manifiestan un pico poblacional cercano a la semana 5, entre la semana 5 y 6. Quisimos ver cuáles eran como esos efectos que tenían esas diferentes variables en la captura de los trips. Entonces, este modelo lineal generalizado lo que nos permite es ver realmente esas estimaciones que se realizan sobre la población de trips teniendo en cuenta estos diferentes factores. Los asteriscos representan significancia. Entonces, si tengo tres asteriscos, es muy significativo o altamente significativo. Cuando tengo un asterisco es que es significativo, o sea, menor que 0.05. Lo que nos están mostrando estos valores es que todas estas estimaciones fueron significativas. Entonces ya vimos que principalmente es el tiempo, particularmente las semanas o la edad del cultivo. Pero cuando miramos variedades, también encontramos unas relaciones interesantes. Entonces, para estas cuatro variedades, Champagne Factor, Millennium Nitro, hubo capturas o el estimado fue significativo y positivo. Miren, Macy, no fue significativo, pero está mostrando valores negativos. Si yo me devuelvo un poco, miren que las capturas en Macy fueron mucho menores. Entonces, lo que nos está permitiendo esto es validar lo que veíamos de alguna manera empírica o a través de los diagramas de cajas y bigotes. Entonces, vemos que sí, que hay influencia probablemente hay influencia de las variedades. Obviamente, hay influencia importante también de si es cultivo comercial o si son plantas madre. Y también una cosa que quiero resaltar aquí es el predio. Miren que los predios comerciales eran el predio de flor comercial, era el predio 1 y 2. Y miren que el 1 es altamente significativo positivo y el otro es altamente significativo negativo. ¿Qué nos está diciendo eso? Es que quizá la forma como se están manejando o se están realizando las labores o los controles pueden ser distintas. O que probablemente, bueno, vimos las condiciones climáticas de los predios no eran muy distintas, o sea, todos son aquí en el oriente, las condiciones no son muy distintas, pero lo que sí nos está mostrando es que hay diferencias particulares entre los predios. Sin embargo, ese modelo, particularmente modelo gaussiano, nos está mostrando los mismos picos poblacionales, aunque en diferente magnitud, o en ese parámetro de la población es diferente en magnitud. Muy bien. Comparamos, bueno, uno de los ejercicios que se hicieron fue, se tomaron 10 plantas de las que se le hizo medición del crecimiento durante las 10 semanas y posterior corte, ¿sí? Nuevamente esto se modeló. Aquí los modelos, hicimos el modelo y quisimos relacionar esto con la fenología particular o los cambios fenológicos que tenía la planta. Pero nuevamente aquí este modelo nos está diciendo cosas importantes. Este es el mismo modelo, simplemente aquí lo tengo ya solito. Una de las cosas importantes es, este primer parámetro nos dice a qué altura estamos trasplantando, o cuál fue el estimado para el modelo de la altura de trasplante en el momento
que se transportaron a la planta, qué altura tenían esas plántulas. Otro factor es importante es cuál es la altura máxima media que se alcanzó, particularmente en esta variedad, cerca de 92 centímetros. Y otro de los más interesantes es cuál fue el punto de máximo crecimiento de la planta. Este punto que se marca acá, 4.9, o sea, la semana 4.9, casi la semana 5, es el punto donde se maximiza el crecimiento de la planta. ¿Cómo sabemos que se maximiza el crecimiento de la planta? La segunda, si de pronto recuerdan un poco de cálculo, están relacionados con eso, la segunda derivada de una función igualada a cero nos muestra los puntos de inflexión. Este es el punto de inflexión de esta curva de crecimiento de la planta, donde venía la curva siendo cóncava hacia arriba y cambia la concavidad y se vuelve cóncava hacia abajo. Este punto de inflexión nos está mostrando el momento máximo en el cual la planta está a tope de crecimiento, en el máximo punto de crecimiento. Y miren que particularmente está en esa semana, cercana a esa semana 5. Probablemente los trips están entendiendo eso, las poblaciones de trips entienden eso. Podría estarse relacionando particularmente ese pico poblacional al punto máximo en que la planta está en máximo crecimiento y tiene un montón de nutrientes disponibles para la alimentación de los insectos. Este fue el resultado del trabajo de maestría de la agrónoma y maestra Beatriz López, colaboradora del proyecto, obviamente. Bueno, pero una de las cosas interesantes en todo esto es que, nuevamente, esto se hizo sobre modelación, o sea, no se intervinieron los cultivos, se dejaron que se hicieran todas las labores culturales, incluidas las aplicaciones de pesticidas. Y si vieron los diferentes modelos, siempre la población creció hasta la semana 5 y posteriormente tiene un decrecimiento de la población. Si esto es así, entonces pasa algo con las moléculas que estamos aplicando. O sea, ¿qué está sucediendo con todo lo que estamos aplicando si de la semana 1 a la semana 5 siempre hay crecimiento de la población? Entonces probablemente algo estamos haciendo mal. No quiero decir que las moléculas no funcionen, pero hay que evaluar, por ejemplo, los métodos de aplicación, las mismas moléculas y las poblaciones. Una de las cosas interesantes, estas dos moléculas que tienen aquí son muy parecidas, hasta ahí son estereoisómeros. Esto es lo que quizá diferencia esta molécula de la izquierda a la de la derecha, pero la molécula de la izquierda es una molécula natural presente en las plantas, piretrina, y la de la derecha es el sintético obtenido a partir de estas piretrinas, o los, en este caso pues los piretroides. Las piretrinas se encontraron inicialmente en los crisantemos o en parientes cercanos de los crisantemos, ¿sí? Y a partir de eso se sintetizaron los piretroides. Entonces, naturalmente tenemos plantas que producen toxinas que nos pueden estar teniendo una acción repelente. Aún así estamos aplicando piretroides. La pregunta es si realmente están funcionando. O quizá esa misma fenología de la planta, una vez aparezcan estos botones florales, está funcionando como un antiestimulante para los mismos trips, o está influenciando en que las poblaciones se bajen a partir de esa semana. Se han encontrado un montón de moléculas en las diferentes plantas de crisantemo. Ese artículo es un artículo relativamente reciente, publicado hace 3 años, y ellos lo que hicieron fue que hicieron transcriptómica de los crisantemos, bueno, de parientes cercanos al crisantemo, y lo que encontraron es que la cantidad de piretrinas en los botones florales o en las flores es muchísimo mayor que la de las hojas. Entonces, una vez la planta genera un botón floral, tiene mayor cantidad de piretrinas naturales. Esto podría estarnos dando señales acerca de lo que está pasando eventualmente con las poblaciones de fitófagos. O sea, no quiero decir que esto solo esté pasando para trips, puede estar sucediendo también con otros fitófagos, pero necesitamos analizar los datos de manera mucho más profunda. Bueno, ¿qué implica todo esto que acabo de hablarles? Lo primero es que tenemos que entender muy bien las diferencias. Cuando estamos haciendo un muestreo o un monitoreo, se supone que ese monitoreo es una muestra repetida en el tiempo. ¿Pero qué se supone que es una muestra? Una muestra es un subconjunto representativo de una población. Pero este esquema que tienen aquí a la derecha es un esquema muy típico de lo que podemos encontrar en un cultivo de crisantemo. Una mezcla de un montón de variedades, de un montón de edades, y lo que nos está mostrando es que es un panorama muy diverso.
Entonces, si quisiéramos decir cuál es la muestra a tomar aquí en términos estadísticos, bueno, una población en términos estadísticos podría ser simplemente la población, las diferentes camas a muestrear. Otra cosa es la población desde la ecología. En ecología es conjunto de individuos de la misma especie, pero particularmente si es una población estadística, se supone que es estas camas las que queremos investigar cuál, o tratar de averiguar cuál es la población que tienen asociada. Entonces la muestra, si es representativa de la población, debería estar asociada a todas las variables que están implícitas aquí. Y eso tiene que ver con mucho, entonces, cómo vamos a distribuir ese muestreo, cómo vamos a distribuir esa toma de muestras. Probablemente nos esté sirviendo mucho más los datos que estamos tomando de manera directa si se analizan en términos de abundancia y si se analizan de manera repetida en el tiempo. Recuerden, el monitoreo es una muestra repetida en el tiempo. Esa muestra tiene que cumplir las mismas condiciones. Si la muestra que yo tomo es distinta o la población que yo estoy estudiando es distinta, pues entonces probablemente la muestra no nos esté diciendo mucho acerca de lo que está pasando con esa población. Bien. Como conclusiones, existen colores mucho más atractivos que los que se usan comercialmente para la captura de trips en los cultivos. Los dos tipos de monitoreo se relacionan uno con el otro y podríamos evaluar cuál eventualmente es logísticamente más viable o más barato para implementar uno de los dos. Lo importante es que se están relacionando, tenemos que tratar de encontrar esa relación particularmente en cada uno de los cultivos, en los cultivos en los cuales estamos trabajando. El otro es que la frecuencia semanal de la lectura de esas trampas, particularmente para el monitoreo indirecto, es efectiva y es adecuada, nos permite tener capturas sin que se sature la trampa. Otra de las cosas es que el esfuerzo de monitoreo va a estar muy relacionado a la mezcla de variantes que tengamos. Cuando digo variantes, van a ser, la edad de las plantas va a ser crítica. Si estamos muestreando, tenemos una trampa que está asociada a 4 o 5 camas que tienen diferentes edades, muy probablemente eso no nos esté mostrando una dinámica en el tiempo, sino que vamos a encontrar un patrón, simplemente vamos a encontrar variaciones a lo largo de todo el tiempo. La distribución espacial nuevamente parece ser una distribución aleatoria, o sea, no muestra un patrón muy particular. Quizá cuando comencemos a analizar esas distribuciones asociadas a esas edades de las plantas, encontremos una distribución espacial asociada a ello, o mucho más particular o mucho más agrupada. Y por último, la dinámica de las poblaciones de trips se asocian particularmente a la fenología de las plantas, y particularmente sabemos que hay un pico poblacional cercano a las semanas 5 y 6. ¿Qué sigue de aquí para adelante? Lo primero es, en cada uno de los cultivos, es evaluar si los métodos que estamos implementando funcionan o no funcionan. Entonces, aquí tenemos un montón de trabajo hecho sobre tratar de evaluar esos métodos, de mirar que realmente esos métodos de monitoreo funcionen, y la idea es que con esos métodos evaluemos si lo que estamos haciendo para controlar los trips funcionan. Este texto es un texto muy interesante, publicado hace un poco más de un año, en donde se resumen un montón de técnicas supremamente útiles para controlar trips. Pero de nuevo, necesitamos saber muy bien qué estamos haciendo con esos. Se toman datos muy estrictos en los cultivos, pero hay que analizarlos de manera profunda para poder saber si estos métodos que estamos implementando están funcionando o no. Eventualmente vamos a tener que evaluar poblaciones resistentes. La idea es comenzar con un trabajo de un estudiante de doctorado en este sentido, en evaluar poblaciones resistentes aquí en el oriente. Hay un trabajo enorme que se puede realizar en torno a ecología química en crisantemo y la relación que tengan esas distintas variedades y los metabolitos secundarios que tengan esas variedades asociadas a los diferentes fitófagos. Bueno, tenemos que profundizar mucho más en términos de lo que es estructura de las comunidades, taxonomía, identificación molecular o identificación muchísimo más rápida de las especies que tenemos en el cultivo y tratar de comenzar a hacer esto ya no a nivel de comunidad, sino a nivel de poblaciones, sería lo ideal. Y una cosa muy importante es que tenemos que reanalizar esos datos de monitoreo. Tenemos monitoreos muy estrictos en los cultivos, pero hay que analizarlos de manera mucho más profunda y quizá analizarlos siempre teniendo presente cuál es la edad de esas plantas en las que estamos trabajando. Muy bien, hay muchísimas personas a las que tenemos que agradecer
particularmente, bueno, agradezco a ustedes como comité organizador de CIFLOR por invitarme a compartir con ustedes estas experiencias, a los cultivos que nos permitieron ir y tomar datos y trabajar en sus predios, y a todos los empleados que nos colaboraron en este sentido, y a muchísimas otras personas que, pues, que no voy a leer uno por uno, pero que estoy enormemente agradecido. Este fue el equipo de trabajo. Sin obviamente esto no es de una sola persona, sin estas personas esto no habría sido posible, y sabemos que en la medida en que se hacen sinergias con el Estado, con la empresa privada, se hace muchísimo más fácil y muchísimo más productivo cualquier ejercicio investigativo al respecto. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, y si tienen alguna pregunta. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por esta gran e interesante charla acerca del manejo de esta plaga que es tan importante para nuestro sector y las perspectivas que podemos hacer trabajando juntos. Le aprovecho para hacer públicamente la invitación a que junto con Ceniflores podemos sacar adelante proyectos de investigación con sus estudiantes de maestría, doctorado, inclusive de pregrado, porque tenemos que democratizar el conocimiento, tenemos que hacer que el conocimiento llegue a todos y tenemos que lograr cumplir con los estándares de calidad que nos exigen nuestros mercados. Voy a proceder a leer unas preguntas que nos hace el público, algunas que nos pusieron en el chat, usted las fue respondiendo a medida que iban avanzando en la charla. Entonces, pues, ya no las vamos a poner, sino que vamos a proceder. Pregunta número uno. El color verde no es atrayente, según concluye, pero la influencia de aplicaciones nitrogenadas y cambios en la cantidad de clorofila de las hojas, ¿cómo influye en la atracción? Muy bien. Pueden ser señales químicas que no necesariamente son color. O sea, el color, digamos que es una señal física. O sea, esas aplicaciones nitrogenadas pueden tener un efecto directo simplemente en los volátiles que se están generando y no necesariamente en el color. Obviamente sabemos que tiene influencia en el color, pero los datos nos están mostrando que a los trips realmente el que sea verde no les importa mucho. Ok. Otra pregunta por aquí. ¿Se sabe cuál era la especie que llegó a cada color de trampa? Eso es un trabajo que estamos todavía, digamos, en proceso. Tenemos una identificación morfológica. Por lo menos hay tres especies. Tenemos Trips palmi, tenemos Franklinella occidentalis, Franklinella panamensis y un Franklinella todavía sin identificación. En este sentido nos está apoyando Wang Xiong. Él es uno de los conferencistas invitados, según vi en la programación de la Universidad de Clemson. Y la idea es poder eventualmente hacerle un trabajo molecular para determinar, identificar, digamos, de manera precisa cuáles eran las especies. No mostré obviamente esos datos, pero si hay asociaciones particularmente a lo que cae en el color magenta, hay una especie que se maximiza, particularmente Franklinella occidentalis, Franklinella panamensis, versus colores azules, que los colores azules traen, o el color, digamos, optimizado, atrae todo por parejo.
Ahí tenemos oportunidades de investigación conjunta. Claro que sí. Seguimos. ¿El material de las trampas era siempre el mismo? ¿Todas tenían la misma orientación? Sí, muy bien. Bueno, las trampas siempre se ubicaron de la misma manera, siempre tenían la misma ubicación. La trampa era blanca por detrás, solo tenía un color por una de las caras. Tenía color solamente por una de las caras y obviamente pegante por una sola de las caras. ¿Por qué? Porque eso permitía manipularlas muchísimo más fácil. Lo que pasa es que como eran tantas, entonces eventualmente todo el color estaba dispuesto en cualquier parte de la cama en algún momento. Otra de las cosas interesantes, bueno, de pronto no lo mencioné, era una de las preguntas que yo hacía inicialmente, era, venga, ¿por qué le echan pegante a la trampa por ambos lados? Cuando uno lee la trampa por ambos lados, el esfuerzo de monitoreo es doble. O sea, si yo tuviera pegante y color por ambos lados de las trampas, no tendría 100 centímetros cuadrados de lectura, sino que tendría 200. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué echar pegante por ambos lados cuando sabemos que uno está siendo realmente suficiente? Bueno, aquí hay una pregunta, sugerencia que es muy interesante, que tenemos, siempre ha habido mucha discusión al respecto, quiero saber su opinión. Claro. La sugerencia dice, una sugerencia, si desean publicar en literatura científica, deben usar TRIPS con H y no TRIPS. Hay diferentes investigadores que usan una o la otra. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué? Como la charla es en español, entonces TRIPS en español va sin H. Si estuviera hablando particularmente de especies, tengo que usar la H cuando me refiero al género TRIPS, particularmente género TRIPS. ¿Sí? Si me fuera a referir a los TRIPS en términos general, en inglés tendría que usar la H y usar no cursiva, sino usar pues normal, letra no cursiva, pues. Esa es mi postura particular. Ok, muy bien, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la metodología para hacer la extracción de los datos de muestreo con el índice? Se me entrecortó, qué pena. No sé si de pronto me pueden colaborar escribiéndome, porque perdí el audio por un segundo. No sé si sea mi internet, probablemente. Ah, bueno, no. ¿Cuál fue la metodología para hacer la extrapolación de los datos de muestreo con el índice de Morishita? Bueno, muy bien. Básicamente lo que teníamos eran cuadrantes. Teníamos 6 por 6, o sea, teníamos 36 trampas dispuestas de manera cuadrada. Uno lo que hace es que toma cada uno de los cuadrantes, o sea, serían 36 datos, y tiene las capturas asociadas a esos 36 sitios. El índice de Morishita lo que nos permite es evaluar si hay sobre agrupación o aleatorización de esos datos. Y ese índice se evalúa la significancia a través de una prueba de un Q, pues. Bueno, parece que era mi internet el que falló, pero aquí volvimos. Siguiente pregunta. ¿Cómo integrar a los resultados de los diferentes modelos presentados la evaluación del nivel de daño económico? Esa pregunta es difícil. Bueno, nivel de daño económico básicamente es una fórmula que integra el aspecto económico, que siempre va en el numerador de la expresión. La fórmula es, en el numerador pongo los costos de control y en el denominador pongo algo que es el índice de daño. ¿Sí? El índice de daño se define como cuántas unidades pierdo por cada unidad que yo encuentro. En este caso, si es monitoreo indirecto, cuántas unidades o cuántos ramos pierdo o cuántos kilogramos pierdo por cada TRIPS capturado en una trampa. Eso sería el índice de daño por el precio de venta de la unidad. O sea, lo que estoy dejando de ganar por cada unidad perdida. Eso todo va en el denominador, por la eficiencia del control, si la tuviéramos, pero lo que estamos viendo es que realmente no sabemos muy bien cuál es la eficiencia del control. Si uno hace una eficiencia del control 1, entonces simplemente en el numerador está el costo del control, cuánto me vale controlar, voy a decir cualquier cosa, por ejemplo, me vale 1 millón por hectárea. Entonces el numerador va 1 millón por hectárea, en el denominador va índice de daño. Pero ese índice de daño
es necesario calcularlo. Hay aproximaciones muy interesantes en que hablan que se pueden estar perdiendo alrededor de 12 ramos por unidad encontrada, particularmente para minador y para trips. Entonces, hasta acá solo el monitoreo. O sea, todo ese trabajo se enfocó simplemente en mirar que esos monitoreos estén bien hechos. ¿Qué hace uno con el índice de daño? Uno dice, bueno, si yo ya aseguro que tengo un monitoreo bien hecho y yo encuentro una unidad en el método de monitoreo que estoy usando o una unidad porcentual, ¿cómo hace una unidad porcentual? Hay insectos que no se monitorean en abundancia, sino que simplemente se monitorea la incidencia. Entonces digo, ah, bueno, voy a evaluar 100 plantas, de esas 100 plantas, ¿en cuántas encontré incidencia, por ejemplo, de minador? Entonces, hay índices de daños que se calculan con unidad porcentual. Pero en ambos casos se supone que viene previo a un monitoreo o a un buen muestreo, ¿sí? Hasta este punto, lo que hemos trabajado es solamente evaluar esos monitoreos, ¿sí? Para poder integrarlo al nivel de daño económico y posteriormente a umbral de acción, habría que evaluar en nuestras condiciones, particularmente el índice de daño. Y es bastante, bastante complejo. No es que no se pueda hacer, pero en flores particularmente es bastante complejo. Nosotros hemos realizado un ejercicio, particularmente en tomate, evaluando cuál es el índice de daño para tuta absoluta en condiciones del oriente. Pero en flores es todo un reto. Se puede hacer, pero necesita dinero y necesita tiempo y personas con muchas ganas. Vamos a encontrarlas. Bueno, siguiente. ¿La alta presencia de trips en la quinta semana de edad puede tener relación con el manejo de riego en las plantas? ¿El riego interfirió con el control químico? Tengo que responder, no sabemos. O sea, hasta este punto sabemos que en la semana 5 hay un pico poblacional. Ya encontrar causalidad, o sea, ¿qué hace que el pico siempre se manifieste ahí? No lo sabemos. Porque miren que fueron 4 predios en total de lo que se evaluó. En todos los predios se manifestó ese mismo patrón y particularmente hay diferencias de manejo en los predios. Entonces no podría decir uno como que hay una causalidad respecto al riego, no. No podría aseverar eso. Muchas cosas por responder todavía. Sí. Bueno, tenemos, nos quedan 3 preguntas. ¿Cómo poder descartar que variables de clima como vientos, temperaturas, brillo solar no incidieron en los picos poblacionales de la semana 5 y 6? Para evaluarlo habría que tener los datos monitoreados en cada uno de los bloques, o sea, dentro de los bloques. Y probablemente están influyendo en la magnitud del parámetro, o sea, ese parámetro de pico poblacional. Pero no lo sabemos. Habría que tener mediciones precisas en cada uno de los sitios. Incluso, a veces hay que hacer mediciones en los diferentes bloques. O sea, pueden haber zonas del bloque que tienen características microclimáticas diferentes a otras. Uno esperaría que no suceda, pero sabemos, por lo que hemos visto en campo, que eso pasa. Entonces, habría que tener los datos medidos dentro de cada uno de los bloques. Interesante. Bueno, la penúltima. ¿Cómo afectaría el factor de susceptibilidad de una variedad al ataque de trips en el uso de trampas de color? Si una variedad es más susceptible que otra, ¿afectaría el cambio en el color de la trampa? Bueno, yo diría que en el color de la trampa no. O sea, el color lo que estamos haciendo es, estamos usando por eso siempre se sigue usando el azul, es el color que más atrae independiente de las especies, y independiente de lo que esté pasando, es el color que más atrae, ¿cierto? Lo que esperaríamos es que la magnitud de captura sea diferente en variedades que son mucho más susceptibles que en otras. Eso es lo que esperaríamos. Bueno, y la última. ¿Es posible determinar el espectro de luz que ve la plaga? Han hecho algunos ejercicios al respecto, particularmente con Franklinella occidentalis. Y reacciona, o sea, los ojos son sensibles, tanto macho como hembra, a longitud de onda para amarillo y para azul. Por eso cae normalmente en las dos. Eso se hace poniendo sensores particularmente en el ojo de los insectos y se hacen con el insecto estando vivo. En Holanda tienen experimentos muy interesantes en ese sentido. Pero pues acá, particularmente en Colombia, no sé si alguien lo está haciendo. Yo creería que en este momento no lo estamos haciendo.
Nos llegaron dos últimas de último minuto. Si nos quedan 2 minuticos. ¿Qué opinión tiene Carlos sobre el uso de trampas de color para estrategias de trampeo masivo? Yo pienso que es una muy buena estrategia. O sea, ya sabemos que están cayendo. Y el trampeo, si yo digo, llegamos a tener trampas de esas de 10x10 con capturas de 138 trips en una semana. Entonces, si multiplicamos eso por la longitud de todo un bloque y por las bandas de control que son un poco más de 18 centímetros, si no estoy mal, eso es una captura muy, muy interesante. Entonces, yo pensaría que eso es una muy buena estrategia. No para no usarlas para monitorear, porque si nos vamos a enloquecer. Pero sí, como trampeo masivo, pienso que es una muy buena estrategia. Excelente. Aquí nos dice un participante. Entendí que el blanco capturó igual que el azul. Que el azul claro, perdón. Debido a que se consiguen diferentes tipos de azules claros, ¿no resulta más práctico usar entonces trampas de color blanco? Esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa con el blanco, como lo decías, el blanco refleja absolutamente toda la longitud de onda. O sea, es como si estuviera reflejando todos los colores a la vez. Y cuando eso sucede, ahí tiene por definición que caer todo. E incluso depende si el blanco particular que estamos usando refleja o no ultravioleta, va a traer incluso otras cosas que no tenemos. Entonces ahí puede caer de todo. Ahí pueden caer cucarrones, mariposas, moscas. Entonces es una trampa que si atrae todo, primero se va a hacer mucho más difícil de leer. O sea, de poder identificar los trips en un montón de capturas, en un montón de bichos que están ahí pegados. Y lo otro es que probablemente está capturando fauna benéfica, que no nos interesa capturar. Entonces, por eso yo diría, me inclinaría, aunque el blanco tuvo los mismos niveles de captura, yo me inclinaría casi que a optimizar colores para los distintos grupos, evitando, por ejemplo, afectar fauna benéfica y facilitando la lectura. Bueno, y una última cortica. ¿Sabemos cuál es la hora de mayor actividad de la plaga? Por lo menos en lo que yo sé aquí en Oriente, no. Eso sería un trabajo muy interesante. Por ejemplo, hacer ese trampeo masivo y evaluarlo en las distintas horas. O sea, como lo hicimos diariamente, pero hacerlo en las diferentes horas sería supremamente interesante. Pero que yo sepa aquí en Oriente, no lo hemos hecho. Sé que Bueno, si no estoy mal, hay pimientos y cosas así, y huertos de berries, pero creo que particularmente para crisantemo aquí no lo tenemos. No lo sabemos, pues. Carlos, pues le agradezco nuevamente en nombre de Perdón, Ciflor. qué pena, interrumpo. Hay un ejercicio muy interesante de Edison Torrado en ese libro de manejo de trips, en que él hace, particularmente si no estoy mal, es para Franklineros Occidentales. Él lo que encuentra es que a partir de las 10 de la mañana comienzan a tener mayor actividad. Pero eso habría que evaluarlo particularmente estando en campo, pues digamos en el cultivo, ver si eso se repite de alguna manera. Agradecerle no flores Andrés, yo te dejé escuchar, qué pena. Ah, bueno, sí. David me está avisando que sí, que ahí se escucha entrecortado. Nuevamente, Andrés, qué pena, no te escuché. Andrés, yo creo que ya te escucho. Andrés. Listo, está pendiente.
Bueno, nuevamente conectados, el internet a veces no es fácil, pero bueno, agradecerle por su presencia y por toda su información que nos comparte. Nuevamente, hacerle extensivo una invitación para que trabajemos juntos en estas incógnitas que quedan acerca del manejo de esta plaga en el cultivo de crisantemo allá en el oriente antioqueño. A todos los participantes, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Les recuerdo que tenemos una pequeña encuesta aquí arribita en la, aquí, en donde podrán calificar a esta conferencia y a este conferencista para siempre estar mejorando. Y nos vemos mañana en las charlas que se presentan en pantalla.